En Don Gemil Apusel, el chateau o el pueblo donde nació Juana de Arco, la famosa heroína francesa que con pues, 17 añitos fue capaz de liderar los ejércitos franceses. Si investigáis algo sobre ella, podríamos decir que, pues que era medium, ya que escuchaba voces que le ayudaban y que le indicaban pues, qué tenía que hacer para dirigir a esos ejércitos. Lógicamente, pues ya sabéis, os podéis imaginar qué pasó con ella. Después de la guerra, cuando se ganó, luego cuando ya no interesó, pues lógicamente el rey se deshizo de ella, la acusaron de hereje y con 19 años pues la quemaron, porque ella además se negaba a reconocer que lo que decía era mentira. Vamos a entrar ahora en su casa, vamos a intentar a ver si nos dejan grabar o como mínimo hacer fotos para poder enseñarnos algo, ¿vale? Hola a todos, estamos en la exposición de Juana de Arco y podemos ver una pieza única, una cruz de 1596 a 1615. Es una colección de Juana de Arco. Aquí, como podéis observar, hay un frontón del mismo año, también de la colección de Don Gemí. Lo siguiente que nos encontramos es una figura de Juana de Arco. El autor es desconocido, de la colección también. Lo siguiente que podemos ver es otra escultura de Juana de Arco. Con una inscripción. Sus voces. Lo siguiente que podemos ver son unos maniquís con la vestimenta de la época, la del hombre. La siguiente es la vestimenta de un niño pequeño.
Y por último, la vestimenta de la mujer. Esta es la vestimenta que solía llevar Juana de Arco. Vamos a pasar a al museo. Acabamos de ver la exposición y vamos a entrar al museo de Juana de Arco. Fíjate qué curioso. No es lo de, fíjate, las pieles, ¿no? La cabeza, parece lo de la Bella y la Bestia. Sí, las pieles, es un oso, ¿no? Un oso. Es que piel de oso. Es que no sé, es que no sé. Yo creo que es un oso. O sea, aquí ciertos manuscritos y con imágenes, con dibujos. Seguimos, tenemos por aquí más. Este pasillo está lleno de manuscritos y de ilustraciones. Aquí tenemos a Enrique IV de Inglaterra, Enrique V, Enrique VI, Bueno, continuamos aquí en el Museo de Juana de Arco. Os vamos a enseñar ahora pues una imagen que sencillamente creemos que es preciosa. Aquí la tenéis. Distintos espacios dentro del museo. Una imagen bastante, vamos a decir, bonita sobre el infierno. Como podéis ver, aquí tenemos la imagen del diablo, como escupe las almas y cómo está la gente temerosa. Pisa, como los tiene entre las manos. Esta pared de aquí, como podéis ver, parece que encontramos elementos de películas realizados sobre Juana de Arco.
tropas en Poitiers, donde le hacen un interrogatorio. Ya sabéis que dudaban de ella en relación a que escuchara voces. Ingrid Bergman, que hizo el papel, como podéis ver, de Juana de Arco en una película. Tendré que investigar al respecto, a ver si la puedo conseguir. Bueno, el sitio es precioso. Imágenes bellísimas. Os recomendamos que vengáis aquí porque esta es la puerta del museo que acabamos de visitar. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido hasta, os vamos a enseñar la casa de Juana de Arco, lógicamente. Bueno, el museo, como habéis podido observar, es precioso, súper bonito. Nos han puesto una pequeña película de 15 minutos contándonos la historia de Juana de Arco. Y bueno, aquí podéis ver la casa donde nació Juana de Arco y donde vivió Juana de Arco. Esta es la parte trasera. Aquí está la tienda de souvenir, donde vendremos ahora a llevarnos algún recuerdo. Y estamos aquí. Y aquí tenéis la casa de Juana de Arco, la parte frontal. A continuación vamos a entrar en casa para que veáis las diferentes estancias que tenían y que veamos un poco cómo era la vida en aquella época. Bueno, pues estamos aquí dentro de la casa de una figura.
Realmente, bueno, ya oiréis la grabación, la conexión que hemos hecho anteriormente. Hay parte que no corresponde de la casa, como puede ser esta parte de aquí. Bueno, ya vemos que además la gente pues, se pone a hacer firmas y demás. A mí personalmente me parece una falta de respeto, pero bueno, eso ya va en la locación de cada uno. Si os dais cuenta, es como que hay partes que están estructuradas, las vigas, bueno. Con el tiempo que ha pasado, se entiende que han tenido que hacer algo, evidentemente. Esta es una parte que siento como cuando se ponían aquí a hacer las cosas, coser, ordenar, comer, como pudiéramos llamar un comedor. Y aquí en la conexión he visualizado pues una mujer y una niña jugando con una bolita dentro de un plato de madera, mientras la mujer, bueno, pues preparaba ciertos alimentos que no podía diferenciar con el estado de mediunidad visual. Sí que la mediunidad auditiva aquí se agudiza mucho, o sea, podéis, si venís aquí a escuchar, vais a sentir mucho el movimiento de la bolita, ¿no?, que os estoy explicando, también de cómo corta la mujer esas hortalizas o alimentos. Se oye, es como los sonidos muy fuertes para todos los medium que queráis venir. Que curiosamente, bueno, aquí la mediunidad en estado olfativo es terrible, ¿vale? Porque aparte, bueno, ya en sí se huele la humedad, ¿no? O sea, vais a percibir la humedad. Pero sí que es una parte como más en olor, más a putrefacción. Entiendo que, bueno, aquí tenéis una puerta. Entiendo que aquí sí que pudiera pasar algo, ¿no? Cuando en época de guerra, porque me huele a putrefacción. Un sitio muy frío, muy húmedo, el cual esta parte de arriba se relaciona a donde ella dormía. La puerta está cerrada, está totalmente cerrada. Curiosamente, será la parte que está así reconstruir y que a mí personalmente me da pena no poder subir, ¿no? Pero hay que entenderlo, pero si ya la gente ha destrozado esta parte de aquí, pues imaginemos lo que harían arriba. En la parte de sensación, de psicoempatización, la parte emocional, empática del cuerpo, aquí se produce, se vuelve el cuerpo muy frío, muy rígido, ¿no? Mucha tensión. Aquí tenemos una ventana. Pudiera ser, ¿no? Ya sacamos nuestras propias conclusiones, que podría ser que era donde se escondieron en algún momento dado. Ya sabéis que en la mediunidad es preferible no sacar una conclusión propia, pero sí, si quieres conocer la historia, vincular un poco, ¿no?, todo. Bueno, eso es lo que podemos ver. Si tocamos la parte que yo tocaría, la de aquí dentro, que creo que es la más intacta, en cierto modo. Y conectamos. La sensación es corazón, me va muy deprisa. Es emoción, pero aparte miedo, siento miedo. La parte de la casa parece que se ha quedado con miedo. Transmite miedo esta casa. Miedo que ha pasado. Sufrimiento, pero con miedo, ¿no? No sufrimiento de dolor, sino miedo. Mirar. Bueno, pues ahora vamos a seguir porque me han entrado ganas de ir a comprar pan. No lo sé, ahora veré el porqué del pan, porque yo no soy muy panera, de hecho no puedo comer pan porque me hincho como un globo. Y bueno, vamos a ver, porque me gustaría
Me gustaría que analizar un poco la parte del pueblo, sentir y sobre todo saber, ¿no? Porque me ha llamado mucho la atención un vídeo que hemos visto que nos han puesto, por cierto, aquí son súper agradables, es muy recomendable pagar el importe de la entrada de museo y de la casa porque es que merece la pena. Nos han puesto un vídeo en el cual, bueno, pues de lo que vemos en la película, lo que nos han contado, también hay un abismo, ¿no? Porque, curiosamente, bueno, luego lo contaré más detalladamente, que quiero detallar por escrito ciertos puntos que nos han mostrado y que considero que son verídicos. En esta estancia, como podéis ver, podemos encontrar un árbol genealógico que habría, lógicamente, que examinar detenidamente. Sería conveniente hacerle una foto para ir viendo las distintas personas que lo forman, los hijos. Aquí, como podéis ver, tenemos a Juana de Arco, que por lo que vemos tuvo uno, dos, tres y cuatro hermanos. Como podéis ver, no tuvo hijos, lógicamente, porque murió con 19 años. Este hermano de aquí sí que tuvo mujer, pero no tuvo descendencia. Su hermano, este de aquí, también, al igual que este. ¿Vale? Sería interesante seguir un poquito más para abajo para saber dónde está a estas alturas la dinastía de Juana de Arco. Ya sabéis que a nosotros nos encanta todo este tipo de cosas, de ancestros, de árboles genealógicos, porque la verdad que sería muy emocionante el poder hablar con alguien de este árbol genealógico. Esperamos que os haya gustado esta visita que os hemos mostrado, tanto en el Museo de Juana de Arco como su casa. Ver desde esta panorámica. A nosotros pues nos ha encantado porque hemos descubierto, ya lo conocíamos porque ya habíamos leído algo sobre el tema, sobre su fuerte personalidad, sobre su capacidad mediúnica, pero es que estando aquí puedo asegurar que marca mucho más que leer un libro o ver un documental o intentar ver una película que se acerque a la realidad. Os aconsejamos, al igual que en todos los sitios donde hemos estado, aunque algunos de ellos nos hemos dado cuenta que realmente hay más leyenda que veracidad, pero esto es historia. Esto es historia. Esto no. Aquí se puede meter un poquito de leyenda a la hora de contar la bravura, a lo mejor en una guerra, a la hora de. Puede haber diferencia, a lo mejor en la cantidad de hombres muertos en la guerra, pero es que esto es historia. Historia pura. Aquí no hay leyenda ni hay nada.
Así que, bueno, vamos a continuar. Tenemos una basílica por ver. Y nada más, continuamos con nuestros vídeos. Y esperamos que, pues, que estén siendo de vuestro agrado. Disculpad si no estamos publicando en su debido momento, pero hay sitios en los que llegamos sin el wifi. Estamos haciendo una cantidad de kilómetros bastante importante y bueno, que no es fácil, ¿vale? Intentamos hacerlo todo lo mejor posible. Hasta ahora. Nos vemos en el siguiente lugar que veamos. Vamos a mostrar la iglesia de Don Genit. Primero vamos a enseñaros luego la parte de fuera. Y ahora vamos a entrar en su interior para que veáis lo bonita que es esta iglesia. Thank you.
Esta vez hemos subido a la Basílica de Juana de Arco, que está un poquito a las afueras de Domremy. Desde aquí podéis ver el fantástico paisaje y a continuación os vamos a enseñar la basílica que, como podéis ver, es algo espectacular. Hemos venido por este camino. Ahí tenéis un restaurante, parking de los coches. Y aquí podemos encontrar un precioso monumento a Juana de Arco. Más bonita, con ese escudo dorado, con la espada, como le sujetan esas mujeres, esos símbolos dorados. Como podéis ver, es una zona llena de vegetación. Y aquí tenemos de nuevo la basílica. Vamos a entrar y os vamos a enseñar su interior. Vamos a ver primero si se puede entrar, lógicamente.
basílica es algo, como yo siempre digo, espectacular. Estamos saliendo de ella ahora mismo. Aquí tenemos la otra entrada a la basílica.